Hola, buenas tardes. Soy Javier Vázquez, entrenador del equipo representativo de lucha de Ciudad Universitaria. El día de hoy vamos a hacer una activación física. Esto ha sido una serie de transmisiones que la Dirección General del Deporte Universitario ha estado coordinando para activarnos físicamente en diferentes deportes. El día de hoy nos toca lucha. Van a estar con nosotros Gris, de la Facultad de Derecho, y Luisa, de la Facultad de Medicina. Ahorita vamos a iniciar en unos momentos. Va a ser ahorita en lo que Gris y Luisa están haciendo un calentamiento articular. Más o menos les voy a explicar de qué se va a tratar. Bueno, primero que nada, necesitamos que tengan a la mano su termo o su botella con agua listos para tener algunos descansos. La actividad va a ser muy sencilla. Vamos a hacer una activación física muy, muy sencilla, de un poco aeróbica y de coordinación. Lo vamos a repetir 3 veces con sus descansos. Vamos a tener un elemento técnico de lucha que es la posición. Derivado de la posición vamos a ver algunas variantes. Va a estar muy sencillo y bueno, vamos a dar tiempo a que vayan por su botella de agua. Y estamos listos. En un minutito iniciamos la activación. Vamos a empezar con un calentamiento dirigido. Ahorita las muchachas van a hacer un calentamiento. Ahorita estamos, mientras están activándose, haciendo su calentamiento articular. Muy bien. Chicas, empezamos. Trabajamos puntas, talones. Arriba abajo, puntas, talones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, laterales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pierna derecha al frente, flexión, apoyando en el muslo, adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las dos al mismo tiempo. Bajamos suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haciendo un semicírculo al centro. Suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arriba. Flexionamos suave al frente y atrás. Suave al frente, cambio atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculos profundos. 1, 2, 3, 4. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4. Cambio al otro lado. Más profundos. Más profundos. 1, bajando profundo. 2, 3, 4, 5, cambia al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, torsión derecha y mantengo, torsión derecha, mantengo, cambio, 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 continuo, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Ok, hombros arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adelante, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abriendo y cerrando brazos. Abriendo y cerrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, arriba abajo, alternado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, círculos, círculos con los dos. 1, 2, 3, 4, cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, cambio. Articulación del codo. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, brazos extendidos. Vamos a girar muñecas hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abriendo y cerrando. Ahí mantenemos los brazos. Abriendo y cerrando las manos, las palmas de las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Barba al pecho. Manos a la cintura. Barba al pecho. Y levantamos. Diciendo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barba a los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orejas a los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, círculos profundos, suaves. 1, 2, 3, 4, cambio. 1, 2, 3, 4, alto. Muy bien, quedamos ahí en su lugar. Vamos a hacer un ligero trote. Vamos a empezar nuestra rutina aeróbica y de un poco de coordinación. Esta rutina la vamos a realizar 3 veces. Quedamos en trote en su lugar. ¿Sí? Va a estar muy sencillo. Si se cansan, se detienen. Van a hacer ejercicios de coordinación muy sencillos. Trotando en su lugar, trotando en su lugar. Quedamos haciendo puntas. Punta, punta atrás, punta atrás. Punta atrás. 16 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedo suave trotando en mi lugar, quedo suave trotando en mi lugar, ok. Talones al frente, colocando el talón en el frente, muy bien, talón al frente, cuento 16 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quedo en trote suave, muy suave. Si estoy cansado, puedo detenerme ahí y no hacer el trote. Suave, 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 suave. Torsión de cadera. Torsión de cadera, sí. Un poco profunda, muy bien. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave, 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 suave.
Muy bien, pataditas, pataditas, pataditas suave, extendiendo la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, suave, 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 suave. Si me canso, dejo de trotar, tomo aire, me quedo moviendo nada más las piernas. Abriendo y cerrando, abro y cierro, abro y cierro, elevando los brazos. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quedó suave, 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 suave. Muy bien. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Acompañando con los brazos. Pierna derecha del frente, mano izquierda al frente. Pierna de la izquierda al frente, mano derecha al frente. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quedo suave en mi lugar. Suave, suave, suave. Vamos a levantar, vamos a elevar la rodilla lateral a tocar el codo. Elevando rodilla lateral a tocar el codo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quedó suave, quedó suave, suave, suave. Muy bien, ahora el ejercicio es parecido pero cruzando la rodilla. Rodilla derecha, toca codo izquierdo. Muy bien, cruzando la rodilla y cruzando el codo. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y quedo suave, suave, suave. Respirando, tomando aire. Si me canso, nada más estiro piernas. Me quedo como caminando en mi lugar, sin hacer el trote. Bien, elevando la pierna derecha y tocando abajo de la pierna. Pura pierna derecha, pura pierna derecha. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, alto, quedó suave, 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 suave. Bien, vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo, elevando izquierda, 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 izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave, 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 suave. Tomen aire, tomen aire. Bien, elevando las dos rodillas. Elevando las dos rodillas, venga, venga. Es un yogui completo. Y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alto, quedó suave, 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 quedó suave. Ya casi terminamos, nos faltan dos ejercicios más para una pausa. Ya casi. Abro, cruzo piernas, pierna derecha al frente, pierna derecha atrás. Abro, pierna derecha al frente, abro, pierna derecha atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quedo suave, 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 suave. Nos falta un ejercicio más. Es cruce continuo. Derecha al frente, derecha atrás. Derecha al frente, derecha atrás. Es continuo, ya no se separan las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quedo suave, quedo suave, 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 ok, alto, me detengo, cuclillas,
abajo, separa un poco las piernas, los talones deben tocar el piso, vista al frente, el pie debe de estar bien bien plantado en el piso, tocando el piso con las manos, sin despegar las manos, elevamos la cadera, extensión de piernas, vamos, las palmas en el piso hasta donde llegues y lo mantienes, ahí lo mantienes unos segundos. Ok, abajo, recuerda, los talones deben de tocar el piso, bajando la cadera lo más que puedas y levantamos la cadera, arriba. Abajo, separo piernas, ahí mismo, tocando el piso, separo piernas. Llevo mi frente a la rodilla derecha y mantengo. Ese mismo lado, flexión derecha y estoy viendo lateral. Rotación al frente, mantengo la posición. Cambio al otro lado. Flexión. Misma posición, lateral. Extensión, pierna izquierda, frente a la rodilla izquierda. Lo mantenemos unos segundos. Al frente, posición inicial. Y tratamos de llevar los codos al piso. Ahí mantenemos unos segundos. Ok, abajo de rodillas. Hacemos una pausa, vamos a tomar un poco de agua, arriba, descanso, pueden hidratarse un poquito. Vamos a repetir este mismo ejercicio, esta activación aeróbica, dos veces más, estuvo ligero, si están cansados hay que detenerse. Vamos a detenernos, si no puedo mantener el trote, me detengo, me quedo moviendo las piernas cuando tengo que estar en trote en mi lugar, ¿sí? Tengo que mover las piernas, si no puedo mantener el ejercicio, pero no me siento, me mantengo ahí, si no puedo realizar el ejercicio, me mantengo sacudiendo las piernas. ¿Listas? Chicas, vamos con la siguiente serie. Son 13 ejercicios nada más, lo vamos a hacer un poquito más continuo, esta serie no va a ser tan larga. ¿Listos? Empezamos, puntas atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, quedo suave, 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 suave. Muy bien, viene talón al frente, listos, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedo suave, viene rotación de cadera y lleven el ritmo, listos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave, vienen las pataditas, acuérdense, muy sencillo, sin elevar tanto y extendiendo la pierna, listos, cuento, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave, suave, suave. Abrimos y cerramos, brazos y piernas, espine S. Listas. Abro y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suave, quedo suave, suave, suave. Si me canso, me quedo moviendo en mi lugar nada más. Adelante atrás con elevación de brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave, 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 suave. Vamos a tocar la rodilla lateral, elevando la rodilla lateral. ¿Listos? Empezamos. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave, suave, suave. Rodilla cruzada con codo cruzado. ¿Listos? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave, 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 suave. Elevando la pierna derecha y aplaudiendo abajo de la pierna. ¿Sí? ¿Listos? Venga, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cambio. Quedo suave, suave, suave. Tomen aire, tomen aire. Si me canso, paro la actividad. Izquierdo. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suave, 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 suave. Ok, sigue elevando las dos rodillas. Vamos a elevarlas. Vamos a elevarlas. ¿Listos? Viene más rápido. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave, 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 suave. Ya casi terminamos. Listos, abro y cruzo, cruzo derecha adelante, cruzo derecha atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, suave, 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 suave. Viene el último, vamos, vamos a echarle ganas. Cruce continuo, listas. Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quedó suave, 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 muy bien. Muy bien, alto, quedamos moviendo piernas, quedamos sacudiendo piernas, moviendo las piernas, respiren, respiren profundo, recupérense, muy bien, abajo, cuclillas otra vez, repetimos, talones al piso, la planta de los pies bien apoyada, muy bien, tocando el piso, cadera arriba, mantenemos unos segundos ahí. Piernas extendidas. Muy bien, abajo. Cadera arriba. Abajo. De pie, descansamos un momento, tomamos un poco de agua.
Nos secamos. Nos falta una serie más. Venimos por tres series de este tipo. Falta una más. Vamos a dar un minuto más de descanso. Si realizamos, esta es una serie de aeróbica muy sencilla que podemos repetir en casa. Si le damos 15, 20 minutos todos los días, es más que suficiente para activarnos, ¿sí? La podemos combinar con una serie, una sesión de fuerza, si tienen pesas en casa, o si no, con el propio peso. Unos segundos más ahorita para activarnos. A la última, vamos a bajar un poco más, ya no vamos a llegar a 16, vamos a quedarnos en 15. Muy bien. ¿Listos? Son 13 ejercicios, viene muy sencillo. Empezamos, trote suave ahí en mi lugar, trote suave en mi lugar. Empezamos con puntas, punta atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó muy suave. Empezamos con talones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave en mi lugar, viene la rotación de cadera, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave, bien, vienen pataditas, extendiendo muy suave la pierna, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó muy suave, abriendo y cerrando brazos y piernas, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quedó suave, adelante atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suave, respiren, vamos a la mitad, elevando rodilla lateral al codo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave, sigue rodilla cruzada con codo cruzado, listas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave, elevando pierna derecha y tocando abajo de la pierna, es lo que sigue, listas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quedó suave. Sigue izquierda, mismo ejercicio del lado izquierdo, listas, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quedó suave. Viene elevación de rodillas, derecha a izquierda, elevación de rodillas. ¿Listas? Venga, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Respiro, tomo aire. Faltan dos ejercicios nada más y terminamos las tres series. Listos, abro y cruzo, derecha al frente, derecha atrás, venga, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quedo suave, suave, suave. Respiro. Tomo aire. Vamos por el último. Cruce continuo. Cruce continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quedo en mi lugar, quedo en mi lugar, tratando suave. Tomo aire, recupero. Tomen aire. Ok, ato ahí. Sacudo piernas, sacudo piernas. Estiramos un poco. Vamos, cuclilla, abajo. Separando pierna, pies bien plantados, bajando la cadera lo más que se pueda. Toco el piso y elevo la cadera. Mantengo ahí unos segundos. Abajo. Arriba. Muy bien, tiempo. Descansamos, damos ahí unos minutos. ¿Sí? Toman un poquito de agua, se secan. Pueden sentarse un momento, pueden estar en cuclillas, estamos en un descanso. Pueden sacudir las piernas, moverse. Vamos a pasar a nuestro elemento técnico de la lucha. Es la posición. Posición fundamental. Es el elemento más importante de la lucha, considero yo. Una posición fundamental. Manejamos posición fundamental para el estilo libre y posición fundamental para el estilo greco. Hay algunas variantes ahí de posición. Ahorita las vamos a ver. Vamos a ver nada más una. Va a ser una situación muy sencilla. No deben de tener conocimientos de lucha para realizarla. Y vamos a hacer algunos movimientos que realizamos en el gimnasio de lucha. Son movimientos sencillos que pueden hacer en el piso sin necesidad de tener un colchón o un área específica de lucha. Sacudimos piernas, damos un minuto más de descanso para que se recuperen. E iniciamos para que vean la posición. Pero vamos dando la explicación y después realizamos algunos ejercicios. Esta pequeña rutina la pueden realizar dos veces o tres, es la recomendación. Una sola es muy poco tiempo, pero con dos o tres, 15 o 20 minutos de activación es suficiente para realizarla ahorita en esta época de contingencia. Listas, posición fundamental. Piernas separadas, ¿sí? Bajando la cadera un poco y manteniendo el tronco recto, ¿sí? Esa es la posición fundamental. Podemos descansar en las rodillas, podemos no descansar. Estamos a un brazo aproximadamente de distancia del suelo. Estoy tocando el suelo, estoy las manos al frente, ¿sí? Esa es nuestra posición. Vamos a tratar de mantenerla. Es una posición que me permita desplazarme lateral a un lado o al otro, ¿sí? O me permita desplazarme al frente, adelante o atrás, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Alto. Es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer estos desplazamientos. Primero vamos a iniciar los desplazamientos laterales. Vamos a tocar 10 veces. Vamos a tocar 10 veces. Ahí. Derecho e izquierdo, ¿sí? Vamos a tocar derecho, una, izquierdo, dos, izquierdo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, alto. Vamos a tomar nuestra posición, lo vamos a repetir tan solo dos veces, 10 toques. ¿Listo? Posición, estamos en posición, iniciamos, lado derecho, desplazamiento derecho, 1, 2, derecho 3, izquierdo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es importante mantener bien plantado en el piso, no puntas, no salto, no cruzo las piernas, ¿sí?
Repetimos, no puntas, apoyando, plantando bien el pie. Plantando bien el pie. No cruzo, no salto, no junto. ¿Listos? Empezamos. Desplazamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alto ahí. Muy bien. Sacudimos piernas, sacudimos piernas. El trabajo todo el tiempo va a ser en piernas, si se dan cuenta, el día de hoy, puras piernas. Desplazamiento adelante atrás, misma posición tocando el piso al frente, misma posición tocando el piso atrás. ¿Listos? Adelante, tocando el piso al frente, tocando el piso atrás, tocando el piso al frente. No estoy cruzando, no estoy saltando. Vamos, empezamos a hacerlo 10 veces. Toco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, sacudo piernas. Siempre tratando de mantenernos a un brazo del piso. Posición baja. Esta posición es más se aplica al estilo libre. El estilo greco es un poco más de pie la posición. ¿Listos? Cadera abajo, desplazamiento, venga, adelante, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alto. Vamos a meterle un poco de coordinación, levantando la pierna y cruzando, ¿sí? Levantando la pierna atrás, posición, levantando la pierna atrás, al frente, desplazamiento al frente, atrás, levanto pierna, atrás, levanto pierna, al frente, atrás, al frente, atrás, frente, atrás. ¿Sí? Ya lo vimos, lo vamos a hacer 2 veces, 10 toques. Hay que levantar pierna cruzada. Levanto la pierna, pongo en posición, levanto la pierna derecha y toco con el brazo, mi brazo derecho al lado izquierdo, cruzado. Cambio al otro lado. Cambio. Cambio. Pero lo vamos a hacer con desplazamiento al frente y atrás. ¿Listos? Desplazando. Venga, al frente. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Repetimos el ejercicio. ¿Listos? Venga, al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Muy bien, muy bien. Sacudimos piernas. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Ahí en posición. Toco, cuento. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. ¿Listos? Posición. Iniciamos. Derecho. Cambio. Vamos a hacer ahí, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, sí, cambio, ¿vale? 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, 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 cambio. La vista siempre al frente, manteniendo la posición, estamos a un brazo, ¿sí? ¿Listos? Vamos a hacerlo, a repetirlo 10 veces, 2 veces, 10 repeticiones. ¿Listas? Posición. Empezamos. Derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Alto. Tomen aire, sacudiendo piernas, tomen aire. Respirando. Sacudiendo piernas. ¿Listas? Repetimos la actividad. ¿Listas? Venga, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, de pie, sacudiendo piernas. Sacudiendo piernas. Vamos a ver ahora posición con un desplante. Un desplante es muy sencillo, dando el paso al frente, ¿sí? Paso derecho al frente, paso derecho al frente y recupero. Eso es todo. Derecho otra vez al frente y recupero. Dando un paso. No juntar las piernas, es muy importante. Piernas separadas, posición, paso derecho al frente y recupero. Regreso, izquierdo. Recupero, izquierdo. Recupero. Muy bien. Manteniendo la posición, paso al frente, es un desplante. Vamos a tratar de hacer un agarre. Paso al frente con agarre. Y recupero. Regreso al frente y agarre. Muy bien, recupero. Al frente con agarre. Eso es todo. Vamos a hacerlo 10 veces. Alternando pierna derecha, pierna izquierda, vamos marcando los cambios. Iniciamos derecha. ¿Listas? Posición. Derecho. Recupero. Izquierdo. 2. Derecho. 3. Izquierdo. 4. Derecho. 5. Izquierdo. 6. Derecho. 7. Izquierdo, 8. Derecho, 9. Izquierdo, 10. Muy bien, alto. Muy bien, lo vamos a repetir. Es importante mantener la posición todo el tiempo, no levantarse. Si me canso, me quedo en el ejercicio recargando mis codos en mis muslos. Si me canso, me quedo en esa posición. ¿Sí? Pero no me detengo hasta que termine la actividad. ¿Listos? Repetimos 10 veces. Posición. Derecho. 1. Izquierdo. 2. Derecho. Izquierdo. 4. Derecho. 5. Izquierdo. 6. Derecho. 7. Izquierdo. 8. Derecho 9. Izquierdo 10. Muy bien. De pie. Sacudo piernas. Sacudo piernas. Tomo un poco de agua. Vamos a ver un elemento más y después finalizamos con una combinación de elementos. Va a ser sencillo. Si lo pueden hacer, si no, suficiente con que bajen la posición. Ahorita lo vamos a ver. Mantenemos posición, le llamamos defensa. Un poco más adelante, Gris. Sí, le llamamos defensa. Estamos a un brazo del piso, ya lo habíamos visto. Sí, y realizamos una defensa, extensión de piernas. Venga. Es como una plancha y regreso en un solo movimiento a la posición. ¿Listas? Venga. ¿Listas? Alto ahí. Muy bien. Es para que no sea un impacto, no podemos hacerlo de pie. Debe de ser de posición fundamental baja. Posición fundamental baja. A un brazo más o menos de distancia. Llegan nuestros brazos y extendemos. Venga. Brazos al piso.
y extendemos. Si no lo puedo hacer completamente extendido, lo dejo en cortito nada más con la cadera muy arriba. Venga, háganlo. Cortito, muy bien. Más cortito todavía, otra vez. Así, eso es todo. Tocando el piso, con eso es suficiente. Con las dos manos, otra vez, tocando el piso. No, cortito, cortito, cortito. Eso es suficiente. Si no lo puedes hacer, es suficiente con que toques el piso. Lo ideal es hacerlo completamente extendido y recuperar. Vamos a hacer dos series de 10 movimientos de este tipo. ¿Sí? Yo las voy contando más o menos al ritmo que vaya contando. ¿Listas? Posición. Venga. 1. Arriba. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Muy bien, ahí quedamos. De pie, sacudiendo piernas. Tomo aire. Me recupero. Veamos una, vamos por la segunda. Segunda serie. ¿Listos? Posición. Acuérdense, a un brazo de distancia del piso. No lo hagan muy arriba porque el impacto puede lastimar muñecas. ¿Listos? Extendemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, de pie, de pie, de pie. Pudiendo piernas, estamos en cuclillas, vamos a estirar un poquito para liberar la tensión de los músculos, bajando la cadera lo más posible, estiramos poquito, cadera arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien, tomen un poquito de agua. Vamos a hacer un combinado. Vamos a hacer un combinado. Se pueden secar. Se pueden secar el sudor. El último combinado. Las dos a frente, sí, muy bien. Aquí vamos a hacer un desplante, como el que ya habíamos visto, pierna derecha, regreso, 1, 2, y viene la defensa, recupero, desplante izquierda, regreso, desplante, derecha, abajo, izquierda, abajo, ok, de pie. Es importante hacer como que estamos atrapando algo. Las dos. Realízalo como si estuvieras con una atrapada. Desplante. Muy bien, regresamos. Desplante. El desplante como si estuviéramos atrapando algo. Desplante. Muy bien, ese es. Ya, gracias. Vamos a hacerlo combinado, desplante, dos pasos atrás y extendemos, desplante, dos pasos atrás y extendemos, 10 veces, listos, estamos en posición, vamos a tratar de desplantar, a coordinar un desplante derecho, un desplante izquierdo, listas, venga, desplante, al frente, 1, regreso, extensión, 2, regreso, extensión, 3, regreso, extensión, 4, extensión, 5, regresamos, 6, muy bien, extensión, 7, extensión, 8, extensión, 9, extensión, 10, muy bien, sacudimos piernas. Tomamos aire, recuperamos.
Vamos a hacer el último, la última serie. Última serie en posición. Recuerden, vamos a alternar un desplante derecho, un desplante izquierdo. Posición, ¿listas? Iniciamos. Uno. Regreso. Dos. Tres. Regreso, extensión. Cuatro. Extensión. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, muy bien. Sacudimos piernas. Último ejercicio, sacudimos piernas. Eso es más o menos un elemento técnico con algunos ejercicios, algunas variantes que nos da este elemento. Es muy extenso para ver diferentes, por eso nada más es una pequeña parte de la lucha. Son ejercicios muy sencillos que pueden realizar en casa, que pueden ir mecanizando. Y vamos a terminar haciendo un trote suavecito ahí en su lugar. Trote suavecito, trote suavecito. Sacudimos pierna, suave, suave, suave. Suave, 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 sacudimos los brazos. Nos recuperamos. Y quedamos en extensión. Abajo, cuclillas. Separamos piernas. Separamos piernas. Extendimos. Tocando el piso con las palmas de las manos. Mantenemos ahí unos segundos. Estirando bien. Cambio lado derecho, frente a mi rodilla derecha. Mantengo ahí. Unos segundos. Del mismo lado derecho, flexión derecha, viendo hacia el lado derecho, viendo al lado derecho. Misma posición, giramos al centro. Sigo con la flexión derecha. Misma posición del lado izquierdo. Mantengo unos segundos ahí. Flexión izquierda, giro al lado izquierdo. Extensión, pierna izquierda frente a la rodilla izquierda. Posición inicial, las manos en el piso. Cambio, codos al piso. Levantamos la vista, tratando de ver al frente. ¿Cómo está Luisa? Muy bien, Luisa. Ok. Cambio de pie gris, Luisa, rodillas, como gusten, de pie gris, Luisa, rodillas, ahí te quedas. De lado, vamos a extender nuestro brazo derecho, cruzando brazo derecho, profundo. Lo pueden hacer de pie, lo pueden hacer de rodillas, en la posición que gusten. La posición de rodillas descansa un poco la tensión y libera de
un poco la tensión que teníamos en los músculos de las piernas. Cambio izquierdo. Cambiamos brazo derecho por arriba y por atrás de la cabeza. Cambiamos izquierdo. Sentadas. Sentados, piernas extendidas, cruzo pierna derecha y jalo con el codo izquierdo. Mi mano derecha lo más cercano a mi cuerpo y voy a tratar de ver mi mano. Mantenemos unos segundos ahí. Cambio, cruzo pierna izquierda y jalo con el codo derecho y volteo a ver mi mano izquierda. Muy bien, arriba, de pie. Voy a tomar un poco de agua. Muy bien, eso fue todo, la activación del día de hoy. Como ya habían dicho en algunos de los conversatorios de Deporte UNAM, cuídense mucho, no coman de más, no coman de menos, no duerman de más, no duerman de menos, traten de cuidar su sueño, su alimentación, tomen mucha agua y manténganse con sus actividades académicas y deportivas al día. No dejen de moverse. Les recuerdo, soy Javier Vázquez, entrenador del representativo de lucha de Ciudad Universitaria. Y bueno, reciban un cordial saludo de parte de la Dirección General del Deporte Universitario. Eso es todo. Gracias.